Que lo que mi gente bonita, bienvenidos a otro videito apostando 4,000 pesos en la máquina tragamonedas de los Torres y Muralla. Vamos a ver qué tal nos va. Ya tenemos todo, ya tenemos la máquina, ya tenemos la apuesta. Ahí está la cámara abajo. Vamos a darle y tenemos lo más importante que ustedes viendo este video. Dale like, comenta, suscríbete para que te lleguen las notificaciones. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video de los que subimos. Vamos a darle a este juego a ver qué tal nos va. Vamos a darle a ver qué tal. Ahí va. Eso. Y bueno, tenemos 3, 6 premios en las torres, 3 y 3. Y luego aquí tenemos con estos dos, 8 premiesazos, 6, 7, 8. Y luego 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y acá atrás hay 4, 17 y 4, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8. 29 premios en esta máquina tragamonedas de dos niveles o de torre, como le quieran llamar. Vamos a ver cómo nos va en este juego. Yo muy feliz y contento de que ustedes estén aquí acompañándonos. Muy bien. Eso. A ver, vamos al derecho. Ahí está, ya me lo acertó por fin. Y pues ya saben, vamos a monedazos, a tirar esas torres y todo lo demás a puro monedazo. Con nuestras monedas de 10 pesitos vamos a hacer lo posible, creando primero la alfombra de billetes. Eso. Bien. Vamos a darle. Bueno. A ver ahí. Eso. Bien, ya se empieza a mover ahí poco a poco. Bien. Vamos a darle más para que vayan avanzando. Eso. Ahí está, creo que ya están moviendo. Ya está moviendo la bardita. Ya se están moviendo las torrecitas. Muy bien. Eso. Bien, muy bien, se empieza a rellenar. Se empieza a rellenar y a mover todo. Eso. Bien, bien, vamos. Ahí está. Ya se empieza a mover todo y se empieza a adelantar. Eso.
ver, vamos a ver. Bien. Ya viene todo eso, se empieza a acercar. Ahorita va a empezar a caer la mayoría de las cosas, las monedas, los billetes. Comienza. Los premios grandes para atrás, uno de aquí de a 100 cae hacia nosotros. Ya lo tenemos ahí abajito. Bien. Por la izquierda, monedas y más billetes, que ahora sí ya empezamos a recuperar y empieza la demolición de torres y muros. Cae muro que llena de monedas la parte de aquí abajito. Siento que vamos hasta ahorita muy bien. Vamos bastante bien. Eso. Otro premio por la derecha, sí. Otro premio más por la derecha, ya tenemos. Bien. Buenísimo, buenísimo. Ahí está, otro premiazo más. Buenos premios que están cayendo. Vamos a sacarlos. A ver. 50, vean aquí abajo los de 200 y otro más de 50. Vamos, tenemos 4 billetes de 50 pesos, 3 de 100 y uno más de 200 pesos que han caído. Buenos premios, muy buenos de hecho. Y bueno, pues como pueden ver, esta cantidad de monedas que ustedes aprecian aquí en la cámara baja, vamos a darle. Que ya vienen más premios, ya vienen próximos. Bien, las monedas. So. Buenísimo. Bien, 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 bien. La torre de la derecha ya se acerca más que la de la izquierda. Vamos a darle a ver. Eso, buenísimo. Varias monedas ya están con nosotros. A ver ahí. Uy. A ver qué hace la torre de la derecha, si cae hacia acá o si cae hacia atrás. Bien. Ahí va, a ver, ahí va. La torre de la derecha, ¿eh? Uf. Ah, cayó hacia acá. Qué suerte que esta vez cayera hacia acá la torre y trayendo y tirando sus buenos billetes, los 3 de 500 pesos, los echó hacia acá y varias monedas. Ven, uno de a 100, uno de 200 y 3 billetotes de 500.
Está perfecto. Está muy bien. Se trajo varias monedas, ¿eh? Varias monedas. Vamos a sacar algunas. Vean, ahí se desenterró un billete de a 200 en la cámara de abajo. No sé si lo pudieron ver. Que de repente salió. Así me pasa luego, ¿eh? Tantas monedas se entierran y tenemos un billete más de 200. Vamos a darle a la izquierda. Que tenemos que ver qué hace esa torre. Hoy no, por los dos lados también para cuidar este de billete de 500 que está por acá, ¿va? Uy, se hizo mucho a la derecha ya. Ahí está, con esa lo regresamos. Y todavía faltan monedas por ganar. Aún faltan unas monedas por ganar. Bien. Está. Bien, bien. Vamos. Eso. Bien. Ay, ese es el que estamos queriendo alinear. Vamos, vamos. Uy, se está yendo más hacia la derecha el billete de 500 pesos. Bueno, dejamos que se vaya hasta la derecha a ver hasta dónde llega. A ver, vamos a darle por la izquierda entonces. Vamos a darle. Eso. Y al parecer de quinto se va a hacer a la derecha, a la derecha. Vamos a ver qué tan a la derecha se hace, a ver si libra esto. Porque no sé si lo pueda regresar. A ver. No se puede. Una. Avanzando también la torrecita. Avanzando todo. Bien. Uf, vean qué bien están avanzando. Muy bien, de hecho. Eso. A ver, que se acomodan. Vamos a bajar, a quitar premios de aquí. Se han caído ya varios. Como ven este juego, yo lo veo muy bien. Creo que vamos bien, tenemos muchas monedas en caso de que se atore la torre, 3 de 50, 2 de 100, 1 de 200 pesos. Vamos muy bien, 100, 100 son monedas de ahí abajo. Vamos, vamos, vamos. Eso. A lo mejor por el lado izquierdo. Bien. Buenísimo. Va. Eso. A ver. Ahí viene la torre izquierda. La única que ya queda. Viene acercándose, perfecto, viene acercándose muy bien.
Vamos a ver, vamos a darle por los dos lados a ver qué pasa en la maquinita, ¿ok? Uno de 200 de nivel. Vamos a darle. Y el de 500 bajó ahí. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver, vamos a ver. Híjole, se quiere ir para allá. Repleto de monedas allá abajito, ¿eh? Y ahorita vamos a tener que sacarlas. Y la torre, pues a ver, se está inclinando hacia acá. Esperemos que también caiga hacia adelante como la otra. Eso. Otro premio más. Monedas a punto de derramarse ahí abajo. Vamos a sacarlas. Denme un segundo, les dejo un tiro a la máquina. Vean, uno de 500, aquí salió el billete de 500 pesotes. Ahí está con nosotros, amigas, amigos del señor Tragamonedas. Dale like, suscríbete y regálame tu bonito y hermoso comentario. De una vez hay que sacar el billete de 500 pesotes y lo guardamos por acá y continuamos dándole unas tremendas monedotas. Ahí va. De los dos lados, para que por la derecha a ver si caen monedas. Y por la izquierda, pues esa enorme torre con triple premio arriba. Vamos. El billete de 500 ya se fue hacia la casilla del duende, hacia su casita. A lo mejor puede que salga del otro lado, puede que sí. Podría ser, vamos ya a la derecha para ver qué hace. Podría ser que saliera del otro lado, podría ser. No lo sé, pero podría ser, Vamos a darle. Vamos. Faltan esos tres billetes de 200 pesotes. Aún faltan esos tres. Obviamente toda la torre y los dos de 500 que trae ahí arriba. Buen juego, buen juego. A ver, déjame ver si puedo bajar esto para que se vea un poco más. Ya se está viendo muy oscuro, no sé por qué, pero ya le compusimos bien, 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 recontra bien.
A ver, vamos. Eso. Uy, 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 perdón, le pegué. A ver, déjenme ver la torre de este lado. Uy, está, pues sí, está ligeramente inclinada hacia enfrente, pero lo importante ahí de la torre que vi es que ya se está deshaciendo toda la base. Si pueden ver aquí, toda esta base está ya como que deshecha. Ya no tiene ningún orden. Se está aguantando solo porque están ahí. Pero entonces esa va a ser la clave. Deshacer la base de esa torre y parece que va a quedar hacia adelante. Vean, uno de 200 pesos por aquí. ¿Quién? Ese mero, ese mero. Ese mero. Vamos, que deshagan la torre de la izquierda. Ahí va, poco a poco, poco a poco deshaciéndola. Escucho algunas monedas que se van a la alcancía. Este de 200 que está aquí, estaba acá abajo, pero el de 500 lo empujó y ahora el de 500 está acá abajo, tomó su lugar. Esperemos que ese billete de 500 pueda salir de ahí para llevárnoslos. Torre inesperadamente cayó hacia su lado derecho, se echó tremendísimo clavado. Vamos a recoger las monedas en lo que allá arriba se acomoda todo. Bien, salieron dos billetes más. 200 pesos cada uno. Uy, los otros de 500 ahora sí cayeron, ¿eh? Ahora sí cayeron los otros. Pensé que se quedarían ahí, pero no. Sí lograron caer. Muy bien. Entonces, pues ya este juego casi, casi está terminado. Ahora sí estuvo heavy. Vean cuánto premio. 3 de 500, 3 de 200. Y varias monedas, pero varias monedas, ¿eh? Vean nada más, casi, casi me rellena otra vez la mitad de la bandeja. Entonces siento que nos vamos a llevar muy buenas monedas. Y bueno, vamos a aprovechar que el video fue relativamente corto para poder darle y tirarle monedas, a ver cuántas más tira, a ver si ese de 500 sale. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver qué más podemos sacar de esta maquinita. Ya nada más, vamos a poder echarle. Ahí está, buena. Ya. A ver, busco el de 500. No, el de 500 ya se fue. Ya no lo vamos a poder sacar porque se fue. Ni modo. Vamos a darle unos 5 minutos de monedas a ver qué pasa y a ver qué baja va. Es más, si vamos a quitar todas las monedas de abajo para poder observar bien cuántas nos van a caer. Ah, sí, buenas. A ver, déjame quito estas. Ahora sí nos llevamos buenas monedotas. Vean, siguen cayendo. Uf, cayendo súper bien. Eso quiere decir que hay más monedas por sacar. Vamos a darle, tal vez como dicen muchos, ahí esté la ganancia. Como dicen muchos, ahí va a estar la ganancia. A ver si es cierto. Iniciamos bien. Ya.
Eso. Bien, a ver si cae el billete de 200. ¿Y cuántas monedas más? Con todo lo andamos dando, a la maquinita, pero sí, con todo. Sigamos. Gracias. ¿Creen que caiga el billete de 200 pesos? A ver, pues le cayeron monedas ahí atrás y no se movió. Pues siguen cayendo monedas, muy bien. Bien, bien. Vamos, vamos. Hasta que caiga el billete de 200. No, bueno. Si vemos que avanza. Es que aquí viene un bonche de la de torre, de la estela que dejó, de la estela de monedas que dejó la torre que cayó. Buenas monedas, buenas monedas. Nos vamos a llevar varias, la verdad. Si vamos a llevar varias monedotas. Bien. A ver, empuja. Ahí está. Ya tenemos hasta el último premio. Dejamos la máquina vacía. Si bien es cierto que sí se fueron unos con duendecín o a la alcancía, pues eso ya sería imposible sacarlos, ¿verdad? Pero de todo lo que pudimos, pues ya tenemos hasta el último premio. Ya no podemos sacarle más premios. Ya no hay. Lo único que podríamos hacer es sacar más monedas. Vamos a intentar sacar monedas. Ya este es los últimos tiros. Pues ya, creo que hasta ahí le vamos a dejar. Ya no se pudieron sacar más monedas, o más bien sí, pero pues ya sería bastante tiempo en el que tomaríamos aquí, entonces mejor vámonos ya con lo que tenemos. Nos vamos felices, nos vamos contentos de que este haya sido un juego rápido y súper ganador. ¿Y por qué fue rápido? Pues porque las torres cayeron hacia adelante. Vamos a sacar este de 200 pesos por aquí. Ya nada más, premiesazo. Y a llenarnos nuestra bandejota de monedas, ¿eh? Casi la mitad. Vean nada más cuántas monedas. Vean cuánta moneda. Muy bien, nos llevamos varias. Y vamos a pasar entonces al. Aquí dejé otras cosas. Uy, siguen cayendo bien. A ver, vamos a tirarlas a ver qué hace. Y bueno, vámonos directamente al conteo de billetes. Famosísimo, hermosísimo. A la cereza del pastel, que es el conteo de billetes de este canal. Vamos a ponerlos 50. 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 billetotes de a 50. Y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6 de a 100.
7 de a 50 y 6 de 100 pesos. Después van, siguen estos de a 200, 2, 3, 4, 5, 6 de 200 pesos. Ah, no, 6, pero esperen. 7 y sigan esperando porque aquí hay otro que es el octavo, el que salió al final. 8 premios de 200 pesos y faltan estos que logramos sacar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 premios de 500. ¿Sabes cuántos son? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 premios. Me parece que eran 29. Nos faltaron 2, pero aquí están, amigos. Saquen sus calculadoras para sumar 1000. 2000, 3000, 2, 4, 6, 8, 10, 4000, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5550, pero una muy buena cantidad de monedas y también las que trae aquí adentro y otras 4 que cayeron aquí abajito. Todavía súmenle eso más, amigos. Muy bien juego. Dos torres hacia adelante cayeron extremadamente bien. Nos vemos en el siguiente video. Dale like, suscríbete. Saludos. Y bye.